implicado en un hecho de unidad y de vocación de trabajo en equipo, el Centro Democrático acuerda que sus precandidatos para las elecciones presidenciales de 2014 son, en orden alfabético, Carlos Holmes Trujillo, Luis Alfredo Ramos, Francisco Santos, Juan Carlos Vélez, Óscar Iván Zuluaga. Asimismo, comunica al país que, primero, los precandidatos acuerdan someterse a un proceso de consulta popular en las elecciones parlamentarias de 2014. Si uno de ellos es elegido presidente, hará un gobierno de equipo con los demás precandidatos. Segundo, el Centro Democrático hará una sola recolección de firmas que integre a todos los precandidatos de acuerdo con las normas electorales. Tercero, ratificamos la voluntad de construir una candidatura de coalición con el Partido Conservador. Si en su fuero esta colectividad decidiera escoger su candidato en consulta que coincida con la elección parlamentaria, una alternativa para obtener la candidatura unificada sería la siguiente. El candidato de la coalición sería el mayoritario del partido o grupo que obtenga el mayor número de votos en la suma de sus precandidatos. Estos resultados determinarían la escogencia del candidato a la vicepresidencia. Cuarto, el Centro Democrático invita a las bases ciudadanas del partido de la U, del liberalismo, de la izquierda democrática, de las organizaciones ciudadanas independientes y de las demás organizaciones políticas para buscar coincidencias programáticas.